contacto con la dirección y asesoramiento técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a cargo del ingeniero Javier Charete y empleados municipales. Antes de inaugurarlo oficialmente, voy a invitar al padre Daniel Casani a bendecir esta nueva construcción y a guiarnos en una oración por este pueblo centenario. Cada intención vamos a responder, te rogamos, Señor. Por los que fundaron Roosevelt y trabajaron para que naciera como una verdadera comunidad, oremos, te rogamos.